Buenas noches, amigos. Bienvenidos sean a un programa más de La Entrevista Con. Los saluda su amiga Alejandra Rosado en compañía de mi amiga Eugenia Villalobos. Amiga Eugenia, te saludo. Buenas noches. Hola, amiga. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, amiga. ¿Y tú qué tal? Un martes bien, más amiga, en programa. Bien, terminando el semestre. Muy bien. Ay, sí, ya te ves un poquito más relajada. Feliz de estar aquí contigo nuevamente. Un martes más que nos toca programa y bueno, me gustaría si me que nos presentaras. Un martes más. Así es. Sí, amiga, te quiero presentar a mi amiga Arisbeth Vázquez de Rainbox. Bienvenida, amiga. Amiga, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El gusto es para nosotros el que hayas aceptado la invitación de estar aquí en el programa con nosotros y pues conocer un poquito más de ti, ¿no? Y de ese proyecto. ¿Empezamos? Sí, claro, cuando ustedes digan. Claro que vamos a empezar. Quiero saber todo. Bueno, primero quiero preguntarte cuál es tu nombre y cuántos años tienes. Bueno, mi nombre es Arisbeth Vázquez, como ya lo mencionaron al inicio, y tengo 20 años. Ay, está muy chica. Todos nuestros emprendedores están muy jóvenes. Bueno, estamos jóvenes nosotras también todavía. Eso sí. Es lo que he visto en las entrevistas claro. Pasadas, que la mayoría está, sí, estamos jóvenes todavía. Sí, así es. Sí, claro, pura juventud. Pura juventud, pura chaviza. Amiga, pues platícanos sí, un poquito sobre, sobre claro. Cómo nace la idea de tu emprendimiento y por qué el nombre, ¿no? Ok, bueno, eso es algo muy chistoso. Creo que la mayoría de los emprendimientos o la mayoría de los negocios surgen como una idea. Una idea que la vas teniendo, o sea, vas teniendo ese gusanito y pues hasta el momento en que decides aventarte hacia el mar y decir, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. En mi caso o en nuestro caso, pues surge junto con mi hermana. Empezamos a platicar en las noches y a decir de que, pues, ¿qué podríamos hacer para... sopesar esta gran pandemia que estábamos viviendo en ese momento, ya cuando las redes, tanto Netflix y las demás plataformas ya nos habían agotado en contenidos, ya no sabíamos, ya no encontrábamos qué hacer. Entonces nosotras decidimos pues pensar qué podríamos hacer para una, pasar el tiempo y ver cómo obteníamos, digamos que una ganancia de nuestra, digamos que en nuestra parte, o sea, sin necesidad de estirar la mano con nuestros papás. Entonces surge la idea de decir, pues vamos a emprender un negocio. Pero pues esto nace en julio, o sea, empezamos a pensar hasta que dijimos, ¿sabes qué? Si vamos a hacerlo, invertimos. Y dijimos, pero pues antes de invertir, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a hacer? Y dijimos, no, pues... Pues empezamos pensando de que lo que, digamos que nuestra apertura en lo que podríamos empezar, que era lo que, digamos que éramos los más lo más apto de lo que podíamos hacer, era vender postres, empezar con postres, pero nuestra idea principal, por eso digamos que nuestro logo es una cajita de regalo, era de que nosotros queríamos posteriormente emprender en regalo sorpresa, desayuno sorpresa. Esa era siempre nuestra meta en realidad. Pero dijimos, vamos a empezar, vamos a abrir campo para que la poquito, gente nos poquito conozca. Para darse a conocer. Ándale, pasito a pasito para darnos a conocer, primero con postres y posteriormente vamos a emprender lo que es nuestra idea. Ya veamos cómo hacer, ya viendo de qué tanta aceptación teníamos por el público. Entonces surge Rainbox. La cuestión es del nombre, porque muchos me han preguntado, oye, ¿es que tu nombre de dónde salió? O sea, suena muy original, o sea, ¿de dónde lo sacaste? Le digo, mira, honestamente... Nosotros comenzamos a unir ideas, o sea, decir, bueno, ¿qué nombre podríamos encontrar, no? O sea, pensamos que un desayuno sorpresa tiene una caja, casi siempre es una caja, entonces un box. ¿Y qué te imaginas adentro de una caja, no? O sea, nos imaginábamos, no sé, miles de cosas. ¿Qué te ilusiona al ver dentro de una caja? Entonces dijimos, no, pues, ¿qué lo relacionas a esto, a la magia, a la ilusión? Pues dijimos, un arco iris. Entonces de ahí surge la palabra Rainbox. O sea, unir de la palabra de rainbow
y box de la caja. Entonces, pues hicimos un juego de palabras y de ahí surge nuestro nombre. Wow. Ya posteriormente, antojos llenos de alegría, antojos llenos de alegría, pues respecto a, pues, a que un postre, o sea, un postre, algún dulce, o nuestros productos, que pues, ándale, nuestro eslogan. Y así prácticamente surge nuestro nombre. Entonces, wow. Este emprendimiento no es tanto tuyo, sino como de tu hermana, ¿no? Fue una colaboración. Sí, ándale. Y ambas siguen siendo las que siguen este emprendimiento, ¿o ya te quedaste tú a cargo? Me quedé yo a cargo. Mi hermana estuvo, digamos que al inicio de todo digamos que el golpe más fuerte fue junto con mi hermana. O sea, los primeros meses ella estaba junto conmigo, pero pues luego ella empezó a tener unas responsabilidades que pues hacen a que te digan, ¿sabes qué? Pues no me puedo enfocar a esto, porque pues ella también necesitaba enfocarse más, un poco más a la escuela, o tenía que ver otras situaciones. Entonces pues me quedé a cargo yo. Digamos que tuve que acomodar mis tiempos, pero pues gracias a Dios ahí va moviéndose. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Creo que sí, ahora sí. La verdad, me encanta. Me encanta. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Amiga, la verdad que me encanta conocer todo lo que hay detrás de Rainbox, porque uno normalmente piensa de que, ay, pues se le ocurrió, ay, lo vio en otro estado, en la página de otro estado, etcétera, etcétera, pero uno no sabe todo lo que conlleva ese logo, ese eslogan, para que a ti te represente y para que todo mundo cuando vea tus productos digan, es de Rainbox, tiene tu sello. La verdad que me encanta. Yo, aquí les voy a contar en confianza, siempre, casi siempre, bueno, de hecho siempre pido mis regalos sorpresas aquí, sobre todo porque también te los hacen express. Este es un secreto que les voy a dar aquí. Una vez yo le dije como a las 11 de la noche, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, lo otro para mañana, como a las 10 de la mañana, y personalizado. O sea, todavía personalizado. Mira, a las 11 de la noche. O sea, y ella me dijo, claro que sí, te lo hago, qué colores. Y yo todavía personaje, era del Chavo del 8. No, sí, así es. Increíble, me lo entregó en tiempo y forma, lo que yo le había pedido. De verdad que hace unos trabajos excelentes, de verdad, de verdad, de verdad. Pero amiga, cuéntame algo, quiero saber la fecha en que inició como tal Rainbox. Bueno, gracias por tu buena reseña de la página y de nuestro negocio. La verdad, te lo agradezco demasiado. Y mira, como tal, te digo, empieza en julio, pero para ser exactos, el día que dimos el primer jalón, o sea, el que tú digas, ¿sabes qué? Ya saqué en parte el logo, ya hice página y todo, empezó el 21 de julio del 2020. Esa fue la fecha exacta. Ya vas a cumplir un año. Ya casi cumplimos un año. ¡Ay, wow! ¡Qué rápido! Sí, ya veremos qué dinámica sacaremos para este año de sí. Trabajo que llevamos. Poco tiempo, sí. a casi un mes, ¿no? Sí, a casi un mes, exactamente. Sí, pasa el tiempo volando. Sí, rápido pasa el tiempo. ¿Y cómo te has sentido, amiga? ¿Cómo has visto tu crecimiento desde el año pasado, no? La verdad es que uno parece que no, pero conforme pasas y ves tus fotos, ¿no? Porque a mí me gusta, digamos, que tener las fotos de mis trabajos, ¿no? O sea, yo observo el inicio, a cómo veía, o sea, cómo empecé mis trabajos, a cómo empecé a promocionar, y ahorita veo y pues yo digo, ah, no, pues sí hemos avanzado bastante, ¿no? O sea, y más porque sí. Luego ves el avance, porque así como Eugenia, que nos da una buena reseña y nos empieza a decir, hay otra gente que me dice, ¿sabes qué? Es que yo cada vez que tengo alguna persona que me pregunta por algún desayuno o algo así, yo te recomiendo, porque la verdad a mí me está gustando, y ¿sabes qué? Quiero algo así, y empieza, y eso es lo que te va motivando y a decir, ¿sabes qué? Pues algo estamos haciendo bien, porque al parecer a la gente sí le está gustando nuestro trabajo. Entonces creo que eso es lo que me ha hecho decir, bueno, vamos avanzando, porque aún en un inicio, pues sí te quedas, o sea, que sí hay momentos donde te quedas así como de, ok, o sea, todo está como que muy tranquilo, pero pues bueno, no es perder la esperanza de que, o la calma más bien. Sí, ándale, pues hay que
pues hay que tener mucha paciencia, ¿no? Es como cualquier negocio, siempre hay sus altas o bajas, y Sí, más, claro más que por sí. la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Pero pues gracias a Dios hay trabajo y pues bueno, eso es lo importante, ¿no? Hay que, pues, te decidiste por emprender a pesar de la situación, pues jugársela y sacar un emprendimiento, sacar un negocio, aunque sea muy pequeño y con la inversión es muy difícil, ¿no? Pero he visto tu Sí. trabajo, en lo personal no me ha tocado consumirlo, pero me puse a ver las fotos y todo y la verdad me gustó mucho, tienes muy buena calidad, tu trabajo habla mucho de ustedes, ¿no? Y más que nada, pues eso es lo que venden, calidad, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. La Y verdad que respecto a eso, sí. ah, perdón, respecto a No, eso que mira, habla, comentaste, adelante. en efecto, o sea, pues esto de la pandemia, pues te hace pensar de que tanto como uno, de que trató de buscar la manera en cómo tener estos incentivos o cómo tener, digamos que cierto, pues el dinero para poder tener, invertir y hacer las cosas, pues también pensamos en un inicio. De que la gente está de la misma manera, o sea, con esta pandemia vino desempleos, vino diferentes situaciones, enfermos que pues hicieron a que los gastos incrementaran. Por lo tanto, pues también nosotros, digamos que tenemos nuestros paquetes armados, pero nosotros tenemos, digamos que la frase que pues literalmente tratamos de cumplirla siempre es, más bien la cumplimos siempre, el de nosotros nos ajustamos a tu presupuesto. Entonces, si tú me dices, ¿sabes qué? Yo tengo tanto de presupuesto, nosotros te vamos a hacer personalizado con los dibujos, así como están los demás, pero pues lo vamos a hacer acorde a tus necesidades y gustos y presupuesto, porque pues nosotros entendemos de que pues esta pandemia ha dejado de todo. Y sobre todo Entonces, ha pues dejado mucha competencia, amiga, ¿eh? Porque, demasiada. pues, hemos visto cómo han salido muchos emprendedores a partir de esta pandemia, ¿no? Y la mayoría, pues, tenemos mucha competencia, pero, pues, hay trabajo, hay que echarle ganas y, pues, todo hay que hacerlo con la buena calidad, ¿no? Así como tus trabajos, la verdad, me quedé viendo tus fotos y dije, ay, ¿por qué nunca los conocí? Luego, en otras ocasiones, pues, amerita, pues dar un regalo y tú te quedas pensando, ¿y qué le regalo? Algo diferente, que no sea lo mismo, ¿no? Ándale, en efecto, o sea, de hecho por eso nosotros hemos tratado de como que, o sea, por eso decimos de que un regalo es algo de que a la persona, o sea, le debe de agradar tanto al consumidor como a nosotros y pues también a la persona que buscamos sorprender, ¿no? Entonces por eso tratamos de saciar toda la expectativa que va a tener nuestro consumidor y la posible. Digamos que por eso nosotros pedimos algunos requisitos, así como de más o menos qué color, qué te gustaría, o sea, ¿tienes algún gusto de la persona? O sea, saber, o sea, tratar de jugar para hacerles alguna idea personalizada, exclusiva para la persona. Y pues hasta la fecha, gracias a Dios, la mayoría les ha gustado. Conforme las únicas frasecitas que empezamos a hacer, o sea, pedir nada más como juego de palabras para ver qué podemos hacer, En para ver pantalla cómo estamos viendo podemos. alguna de las fotos que de tu trabajo, para que pues todos los que nos están viendo puedan pues checar lo que ustedes ven, bueno, lo que tú vendes, ¿no? Y platícanos tantito, un poquito, aparte de desayunos personalizados, ¿qué otras cosas agregas, no? Ah, bueno, perfecto. Mira, nosotros manejamos como tal los desayunos sorpresa. También hemos realizado estos, así como ven ahí en la pantalla, los corazón de tacos, que también depende de los gustos. También realizamos arreglos florales, así como canastas de flores, también arreglitos con globos y flores. También realizamos también lo que son los arreglos de dulces o arreglos frutales, porque también se ha dado la oportunidad de que pues también las personas les gusta incluir eso como regalitos. Y pues nosotros nos adaptamos dependiendo cómo sea el gusto de la persona, el tipo de flor se puede modificar, incluso, o sea, nosotros tenemos como base las fotos y ellos me pueden decir, ¿sabes qué? Me gusta con esta flor, o ¿sabes qué? Quítale esta flor, ponle otra. O Y igual así, y o sea, nosotros te podemos podríamos jugar mandar una con. idea, ¿no? Si digo, ay, vi Ándale. algo en internet y lo quiero así, y tú también lo puedes hacer así Exactamente. como yo te Así lo es, mande. así es. Así es. De hecho, esta canasta surgió algo así. O sea, literalmente el cliente me dijo, ¿sabes qué? Vi algo en Pinterest, te lo voy a mandar. Le digo, va, a ver, mándamelo. Y ya lo chequé, le digo, mira, podemos hacer esto. O sea, yo doy sugerencias, no es una imposición, o sea, el cliente manda. Pero pues yo digo, podemos agregar esto, podemos poner esto, ¿qué te parece? Me dicen, ¿sabes qué? Perfecto, así. Y ahí es como nosotros vamos armando
los paquetes. Sobre todo sí, para que sea personalizado para cada quien, ¿no? Para no estar igualando los arreglos, ¿no? Ese es el punto, es para que no digan, ¿sabes qué? Se copió, en efecto, es para que no digan, ¿sabes qué? Se copió. No, por eso nosotros tratamos de decir, vamos a hacer uno diferente, vamos a dejar tu esencia que tú quieres y pues te damos la oportunidad de decir si te gusta o no. Y si no, hay veces que las personas también te dicen, ¿sabes qué? Lo quiero igualito. Pues así también se puede hacer, o sea, no hay ningún problema. El que paga, manda. Así es. Por allá veo a mi amigo Genia un poquito atorada, creo que se le fue el internet, me parece. Sí, discúlpenme. Sí, amiga. Sí, esto de que andas sea por ahí en vivo, es uno batallar con el internet. Es complicado con el internet, sí. Espero que me vean bien, no sé cómo ponerlo por aquí. Ahí está. Así te ves bien, amiga, ya no te trabas. Muy bien, qué bueno. A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? Platicábamos un poquito de los arreglos, ¿no? Que son personalizados, es que cada quien, ahora sí que a cada arreglo tiene su toque, ¿no? Para identificar de que este arreglo fue mío, este fue de para Eugenia y así, ¿no? De eso platicábamos un poquito, de que otras cosas ella maneja en su negocio. Comentaba que son desayunos sorpresa, desayunos de frutas. Me parece que también manejas postres, ¿no? Por ahí sí, así es, postres también. En algunas fotos. Postres, sí, sí. ¿Qué tipo de postres manejas? ¿Alguno en especial o el que yo te pida o cómo es? Nosotros, bueno, respecto a los postres, ahí sí tenemos un menú respecto a ellos. Manejamos lo que son las trufas, manejamos algunos cheesecakes, manejamos también carlotas, gelatinas, las encapsuladas, o algunas gelatinas específicas como que llevan las de zanahoria, nuez y piña y esas situaciones. O sea, nosotros manejamos esos postres, pero ahorita brownies también manejamos, crepas también. El que he visto que ha tenido respecto a los postres un poco de mayor auge o aceptación, porque la mayoría siempre me han dicho, ¿sabes qué? Está muy bueno, o sea, me encantó. O luego me vuelven a hablar de que quiero, ¿sabes qué? Quiero otro. Oye, amiga Eugenia, ¿cómo ves? Después tenemos nosotros que también probar esos brownies y esas trufas. Uy, no, amiga, yo soy clienta frecuente. Arisbeta. Ay, pues podrá. No. Pues no me has dicho cuándo para tomarnos un cafecito y probar. No, ya, de verdad que están deliciosos, deliciosos, deliciosos. El día de mi cumpleaños, de parte de la página me hicieron llegar un budín, que te voy a contar un secreto. Ese budín es el más rico que he probado en toda mi vida. Era un budín entero y me lo terminé. Ese era como que Oye, ni siquiera nos guardaste una rebanadita para probar. No, amiga, era mi regalo. Qué bárbara. No se preocupen, amigas, luego les mandaré para que también pruebe Ale. Te juro que está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Los brownies están buenísimos. Luego me preguntan, oye, ¿sabes de alguien que venda esto? ¿Sabes qué? Y pues ahí tratamos de recomendar siempre a nuestros emprendedores para apoyarlos, sí, ¿no? Sí. Así que ya sé a quién voy a recomendar con los budines. Y hacerle un pedido, gracias, porque mi mamá es muy fan de los budines, así que por ahí veremos. Ahí vamos cuando a platicar después. Salir, para sí, amiga, pues yo creo que vamos a ir a un corte comercial rapidito y vamos a regresar para seguir conociendo más de tu emprendimiento, ¿sale? Claro que no sí. Tardamos mucho, regresamos de nuestro corte comercial. Cobertura especial Decisión 2021. Este 6 de junio traeremos para ti lo más importante del proceso electoral en la región sur de Veracruz. Síguenos por nuestras diferentes plataformas y vive cada detalle de esta histórica jornada. Decisión 2021. Thank you.
Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en nuestro programa La Entrevista Con, y pues con nuestra amiga Ari de Rainbox, que pues nos platicamos un poquito de la carrera, de la universidad, de su vida, ¿no? Más que nada. Gracias por estar aquí todavía con nosotros. Amiga, otra vez te nos fuiste. Sí, amiga. Sí, trae un buen de problemas con su internet. Sí, queríamos saber todos sus secretos, queríamos saber todo. Ok, esto es algo, aquí podemos decir que estamos al aire. Estamos al aire. Siempre hay problemas. Siempre hay fallas, sí, sí, sobre todo en internet. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, ¿me escuchamos? Sí, sí. Ahora sí, amiga. Ahora sí. Ok, muy bien. Perfecto, ya volvió entonces, súper bien. Bueno, estamos de nuevo con nuestra amiga Arisbeth de Rainbox. La verdad que estamos muy contentas de tenerla aquí con nosotras, compartiéndonos un poquito más de lo que ella se dedica, qué hace. Y pues nada, recuerden que al finalizar la entrevista tenemos una trivia para que estén súper pendientes y presten atención a las preguntas y respuestas que nos hace, que le hacemos a nuestra amiga. Pero hoy le quiero preguntar, amiga, ¿manejas paquetes para eventos? Fíjate que últimamente me encargaron, incluso me llegó un mensaje así de un cliente, no lo había realizado anteriormente, pero un cliente me dijo, ¿sabes qué, Ari? Necesito un pedido de trufas masivo porque necesito para una fiesta. Si es una fiesta infantil y requiero, y ¿sabes qué? Me encantan y quiero que estén en mi fiesta. Le digo, vamos, no tengo problema, muchas gracias por, me halaga bastante, y ya empezamos a observar, o sea, empecé a preguntar bajo qué temática, y también personalizamos las trufas con la finalidad de que fuera, digamos, que parte también de la decoración o de parte de lo que fuera un, algo icónico en lo que fuera parte de la fiesta. Entonces, sí, últimamente me han pedido, incluso también me han pedido ir a que decore ciertos lugares. O sea, situaciones que ahí sí ya no me he dedicado tanto, pero sí me han pedido de, ¿sabes qué? Quiero que me decores para una cena, que necesito que me hagas esto. Entonces sí, ya como que me han dado, pero pues digamos que eso es invertir más tiempo, y ahí sí no estoy tan... Ahí tienes tan el empujoncito, pero falta el tiempo, ¿no? Sobre todo, porque platicábamos que pues todavía estás estudiando tu carrera y... Sí, así es, y eso, uno aquí sí se puede dar el tiempo, pero pues ya para irse, o sea, puedo realizar cosas respecto a eventos desde mi casa, pero ya trasladarme a otro lugar sí quita un poco de tiempo, la verdad, ahí sí, sí eso me ha dado un poco de limita, o sea, las ganas y la, y digamos que la posibilidad la respecto a la actitud, ¿no? Y la imaginación respecto a lo que quiero realizar, pues sí se da, pero respecto a ir a adornar y situaciones así, es así como de, no, pues, si tuviera todo el tiempo del mundo, créanme que si fueran 10 días la semana, yo lo hago, pero hay veces que estoy muy corto de tiempo, la verdad. Sí, 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 es que platicábamos fuera del aire que nuestra amiga, ay, miren, ese pedido fue el que les comenté que lo pedía ese fue el de Dani. De la noche, pasé a él a las 10 de la mañana, era para mi sobrinito, todo personalizado, el Chavo del 8, y la verdad que estaba muy bueno. La hamburguesa estaba súper buena. Pero, ay, a ver, sí, ya la vi en tus historias, de hecho, sí. ya recordé. Claro, yo soy clienta frecuente. Pero así bueno, es. Les vamos a contar que Arisbeth estudia medicina. O sea, aparte de que está estudiando medicina y es una de las mejores de su carrera, de su semestre, también tiene su emprendimiento y es de doble aplaudirle, porque llevar un negocio, ustedes no nos van a poder mentir, es cansado, es organizarse, es hacer mis tareas, es tomar mis clases, y la verdad que Ari, muchísimas felicidades, de verdad te admiro, yo no sé de dónde tienes tiempo y la dedicación, la entrega, se caracterizan tus productos, yo cada que compro ya saben de que es de Rainbox, ¿verdad? Sí, es de ahí, porque está increíble, yo de verdad que estoy enamorada desde que abriste tu negocio, yo te compraba casi cada fin de semana porque quería probar todo. Y de verdad que se los recomiendo 100%. Y amiga, cuéntanos, ¿tienes envíos a domicilio por si ya se están animando para este Día del Padre? Sí, ¿tienes algún paquete especial para el Día del Padre? A ver, sí, ¿piensas sacar algo o todo va a ser personalizado el Día del Padre o cómo lo vas a manejar?
Pues antes que nada, muchas gracias, Dani, por todo, por las palabras, y también Ale, por todas las palabras que han dicho ahorita. Pero pues sí, respecto al Día del Padre, ya tenemos armados nuestros paquetes. Incluso creo que esos ya los subí a la página de Instagram. Todavía no Compártenos por aquí, dinos tu nombre, el nombre, cómo te podemos buscar en Instagram, en Facebook y algún número también para que perfecto. de una Mira, en vez. Instagram podemos encontrar como rainbox-quatza, no, rainbox.quatza, me parece. Te ando hasta olvidando mi nombre. Y Rainbox, ok. en Facebook es la página de Rainbox, o sea, lo podemos encontrar así, Ahí como la Rainbox. tenemos a un costado y están pasando también su página de Facebook, para Así que es, así puedan es. contactarla por ahí. Y el número El para número cada uno, es ¿cuántos sería? 921-252-5996, bajo ese número. Incluso ya en la página de Facebook tengo un botoncito directo para que me manden un WhatsApp y ahí ya caiga directo el mensajito para que ya no anden moviéndose o teniendo que copiar. O sea, ya tienen el número directo. Así Perfecto, que. perfecto. Así Entonces que nos dense una vuelta. platicas que ya están los paquetes Sí, personalizados. ya Perdón, tenemos amiga, ya te paquetes. interrumpí por allá. Nombre, amiga, platica. Y que pues los podemos checar en Facebook, ¿no? Por ahí están los En paquetes Instagram, en Instagram. los tenemos. Ya tenemos Ok. ahí una publicación específica donde tenemos ya nuestros paquetes armados que van desde paquetes sencillos, podríamos decir, lo que son los box lunch. Y algunos paquetes normales, así como los que podemos observar, así como los de tipo pastelero, ándale, así como esto, pero va personalizado para el Día Para del el día del Padre, padre. ándale, y también tenemos paquetes con, así como las cajas de globos, que llevan su tarro cervecero, que llevan, pues, demás productos, o sea, digamos que nosotros damos la idea, pero si en el momento el cliente me dice, ¿sabes qué? Cámbiale esto, agrégale el otro, pues nosotros también lo podemos hacer, no tenemos ningún problema. Respecto a los envíos a domicilio, sí los manejamos. Tenemos una apertura, digamos que pues podríamos manejarlo, digamos que prácticamente en todo Cuatza. Llegamos en Olmeca o hemos llevado pues a la, o sea, donde el cliente me diga, ¿sabes qué? Quiero llevarlo acá. Incluso hemos llevado algunos regalos a Allende, a Minatitlán también los hemos llevado. Nada más nosotros, nada más nos dices y ya se ve con el repartidor y ya nosotros lo mandamos. Ese Perfecto. justamente lo llevamos a el anterior. Ese fue el que llevamos a Allende, se llevó a Allende. Ay, sí, está muy Wow. ¿Y qué padre. fecha fue, amiga? ¿Era menos o qué era? No, era 14 de febrero, ese. Oh. Regalos de 14 de febrero, así es. Y pues ha Wow, sido amiga. Yo la. esperaré el mío para mi cumpleaños. Claro que sí. De hecho, tenemos más, incluso en Instagram tenemos otros, esta es una versión de nuestra canasta de flores, pero también en Instagram tenemos otra donde pues ya va más, o sea, de rosas rojas, y ahí luego es donde nos piden, ¿sabes qué? Yo no quiero nada más un girasol, échame dos, o ponle más flores, ¿sabes qué? Quiero un ramo solo de gerberas, y nosotros podemos ir arreglando o jugando como el arreglo que lo pida la persona. Incluso creo que aquí en ese Perfecto. arreglo anterior me dijo la persona, ¿sabes qué? Me encantan las gerberas rojas, pero quiero regalar también rosas azules. Le digo, va, pues se hace, se arma, no hay problema, nosotros armamos tu arreglo. Lo Y que gracias a Dios a la persona le gustó. Así es lo que el cliente, prácticamente lo que el cliente cliente quiera. pida. Amiga, ¿y te gustaría abrir alguna sucursal? Fíjate que sí me han mandado mensajes de otros lugares y sí, la verdad sí me gustaría, por eso yo digo que sería. Tal vez a futuro, o sea, vamos a ver qué tan bien podemos seguir armando digamos que este emprendimiento de Rainbox. Sí, Y pues porque ya veríamos. estaría padre que tuvieras un local y si se me olvida el regalo, pues ya sé a dónde voy a ir, ¿no? Y ahí encontrar Ándale. ya por lo menos uno listo. Sí. Ándale, de hecho, esa es nuestra primera, digamos que esa es mi primera meta, o sea, ya que poder asentar tal vez en algún momento, o sea, darme tal vez el tiempo o ver cómo, o sea, tal vez ya no estaría yo al 100% en eso, pero pues poder ver cómo asentarme en un lugar para que hacer esto más grande, ¿no? Y pues sí, sería fabuloso, tal vez en un futuro no muy lejano, esperemos, podamos llevarlo a otras ciudades. Sí, amiga, vimos en una foto que pasó ahorita
que venía como un tipo vasito de Starbucks personalizado. Sí. ¿Esos también los tienes? Sí, amiga, también nosotros manejamos vasos cafeteros, vasos tipo Starbucks, también manejamos las tazas que son las mágicas. O sea, ahí tú me puedes decir, ¿sabes qué? Instagram. Te mando la foto. Ándale. Nos están compartiendo unas fotos por Instagram. Ándale, perfecto. Esas están en Instagram, exactamente. Vasos tipo Starbucks, cafeteros, tarros, ahorita que son los que estamos metiendo, los tarros cerveceros, todo lo vamos personalizando, o sea, eso sí, un poquito con un poquito de anticipación para que se pueda armar bien, porque luego si hay detalles que se quiera agregar, que se quiera mover, pues eso es. Pero sí, también lo manejamos. Todo respecto. Muy bien, así que ya tienen una idea más, un negocio más, donde pueden hacer, mandar a hacer sus regalos para consentir a papá, o si viene el cumpleaños de tu amiga, de tu primo, de tu novio, de tu novia. Aunque estemos en pandemia, hay que consentirnos, hay que apapacharnos. Estamos lejos, pero podemos estar muy cerca con algún producto. Ya nos comentó que maneja envíos a domicilio, así que no te expones. Sí, la amiga, sobre todo para aquellos que no se les da mucho la creatividad también. ¿No? Entonces, y quieren hacer algo más bonitos para sus parejas, para regalar cumpleaños, ¿no? Así es. Hoy así también es. Vende torito. Amiga, cuéntanos, ¿verdad? Qué que también rico. Vendes torito. Ah, sí, amiga. También es eso, me faltó. Me pasó a decir, también vendemos toritos. Los toritos que manejamos, pues, son toritos de cacahuate, el de café, que es literalmente un auge, un boom. O sea, es el que literalmente más me han pedido. O sea, amiga, pero pues, ahí a de que me dicen, ¿sabes qué? Dame dos, fotos. Tres botellas. ¿Mande? Digo, a tus toritos le hacen falta unas fotos de haber fotografía. Ay, sí. Eso sí. Y aquí sí. Sacando la publicidad. ¿Qué es? No, hombre, sí he participado un montón de veces, pero ya se me va a hacer. Si no, yo iré a ver fotografía para que vaya con las fotos, porque ya las necesito ahora sí para mis productos. Pues ya sí, sabes, sí, cuando gustes. Sí. También estamos a la orden ahí. Gracias, amiga. Cuando ya me daré mi tiempo yo, ahorita tal vez en vacaciones, porque ahorita como estamos en la parte final, ando como loca. Todos, ahora sí. Todos, eso veo. Ay, que sí. Eugenia anda toda estresada, la pobre, que ya quiere salir. Esto fue, así. Ya no, pero si ahorita porque traigo maquillaje, pero si no vieras mis ojeras. Está más difícil, ¿no? Yo veo que siento que a muchos les hace más complicado esto de hacer en línea, ¿no? La verdad sí, es más agotador porque te cunden en tareas, te cunden en exámenes y las clases siguen, o sea, es como hacer un trabajo doble o triple, sí. Pero sí. Oye, ya ni en la escuela física nos dejaban tanta tarea, ¿no? En efecto. La verdad que sí, piensan que tenemos todo el tiempo como para la escuela y uno también tiene sus pues cosas. Pues como no vas a salir, pero también necesito respirar un poco. Ajá, yo creo que eso piensan, como no. Órale, la tarea. Sí, ándale, la verdad que para que tengas que hacer todo el día, ¿no? Sí, pero ni modo, hay que echarle ganas, tanto a las clases, el emprendimiento, para poder salir adelante, salir a flote en esta situación tan pesada. Ay, sí, pero, amiga, pues. Quiero que me cuentes aquí en confianza. Claro que ¿cuál sí, ha sido el momento más difícil, el más difícil que dices tú, no, este no, durante tu proceso de emprendimiento? Ok, bueno, pensándolo bien, creo que todos los compañeros emprendedores lo podrán saber, incluso hasta ustedes creo que les ha pasado de que pues hemos tenido, digamos que momentos, yo digo que son después, o sea, después de que pasa el momento, lo analizas y dices, son momentos de enseñanza, donde dices, ¿sabes qué? Yo pude haber hecho de otra forma, o pude haber movido, o sea, me ha pasado de que luego el pedido tarda en llegar, y digamos que los clientes pasan de que no todos tienen, o sea, no todos comprenden de que, pues, a veces no tenemos nosotros no tenemos el control respecto a nuestros repartidores, ¿no? O sea, porque nosotros damos las especificaciones exactas, pero a veces no se cumplen porque hubo algún problema en la calle, o digamos que son situaciones extraordinarias que nosotros no podemos corregir. Controlar. Que nosotros no podemos controlar como tal. Yo digo que, digamos que ese ha sido uno de los momentos, pero como tal, el momento más
difícil respecto a esto, pues es cuando literalmente, y esto fue hace poco, el Día del Niño. O sea, digamos que los anteriores tú los dices, bueno, está bien, son cosas que uno aprende y dice, lo voy a corregir en un futuro, ¿sabes qué? Voy a manejarlo de otra manera, en el futuro lejano, ¿no? O sea, cuando ya sabes, cuando te vuelves a avecinar alguna situación, pues ya sabes cómo actuar. Pero el donde yo dije, ah, su vida, ¿dónde me metí? Fue literalmente hace poco, fue prácticamente el 30 de abril. Y fue justamente porque yo tenía pedidos del Día del Niño, gracias a Dios, ya los estaba. Yo, digamos que cuando me hacen los pedidos, y si son con anticipación, yo empiezo a trabajar con anticipación para no andar corriendo. Se empieza a Sí. adelantar ciertas cosas y demás. Pero recuerdo que esa noche, yo al día siguiente tenía examen. O sea, el 30 de abril yo tenía examen, entonces andaba como loca. Sí. Literalmente terminé 3 de la mañana respecto a lo de Rainbox, que tenía que entregar temprano. Y a esa hora me puse a estudiar y fue así donde dije, Dios mío, ¿dónde estoy Sí, amigo, metida? bueno, siempre cuando uno tiene más cosas que hacer, siempre pasa algo, ¿verdad? Sí, es justamente cuando, o sea, literalmente creo que ni el examen lo tenía programado ese día, pero hasta todos los astros se alinearon y ese día es cuando tenía todo lo del Día del Niño. Gracias a Dios salió bien ambas partes, pero sí fue el momento, digamos, que yo pude decir, Estresante. ándale, más estresante, más difícil, que yo dije, asu. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Y ya pasó y lo importante fue que sacaste a flote las dos situaciones que tenías, que se te habían presentado. Y la verdad, eso es de admirar, porque no cualquiera, no Y como cualquiera de personas. este, van a venir más, amiga. Pues Y más, digo, sí, y amiga. más y más. Y pues hay que aprender de ello y pues no hay que desmotivarse, sino al contrario, ¿no? Pues hay que seguirle echando ganas y pues aprender de la situación para que no vuelva a pasar. Y pues, y si vuelve a pasar, pues ni modo, levantarse. Sí, así es, en todos los aspectos, créeme, desde un aprender cómo tener un buen servicio al cliente hasta cómo organizar tus tiempos, o sea, todo ese aprendizaje en algún punto, o sea, tal vez en el momento pues te quedas así como, incluso hasta te puedes sentir mal, pero luego te quedas así como, ok, de esto se aprende, todo, de todos los Sí, y más errores, porque buenos o pues malos, vamos se aprende. empezando, ¿no? Vamos empezando, vamos poco a poco, y pues hay ciertas cosas que desconocemos, o bueno, entre muchas Sí, otras cosas, ¿no? Y pues ya, así pues es. conforme al paso, ¿no? Sí, porque pues uno, o sea, emprender es literalmente aventarte a un mar desconocido y conforme vas avanzando tú vas viendo prácticamente qué es a lo que te estás aventando, ¿no? O sea, porque prácticamente es eso, o sea, sí, Mucha estoy de acuerdo. responsabilidad de adulto. Sí, de adulto independiente. Sí. De adulto independiente. Yo recuerdo que decía, Sí, ah, ya quiero ser la verdad adulto porque ya quiero hacer que muchas cosas, es pero muy, ya muy ahorita que soy difícil. adulto ya no. De adulto ya me arrepiento de haber Ay. deseado ser adulto de niño. Ay, no. Ya no quiero. Ya no quiero, ya no quiero. Pues Pero ya nos bueno. estamos ca acercando casi al final del programa y Así por es, ahí amigo. quedan todavía unas preguntas pendientes. Entonces, vámonos con las preguntas. Claro que sí. Amiga, si pudieras darle un consejo a un emprendedor que apenas inicia, ¿cuál sería? Mi consejo a un emprendedor es, en primer lugar, o sea, yo lo basaría bajo tres pilares. El primero es, no tengas miedo, o sea, es un mar al cual te vas a aventar, pero pues conforme estés a flote o sigas, te vas a dar cuenta cuáles son las necesidades que se van a ir dando. La otra es, pues no hay que preocupar, o sea, no hay que observar prácticamente o estar como que al pendiente de lo que hace tu competencia, porque yo considero de que cada emprendimiento o cada emprendedor tiene su propia esencia. Y digamos que si perduras tu esencia y no tratas de copiar a la de los demás, pues va a ser a que como que digan, ¿sabes qué? A mí me gusta, por ejemplo, Rainbox, porque me gusta y la esencia que te deja. Entonces eso va a hablar de ti. Y la otra es, no te desesperes en el aspecto de que en algún momento, porque sí, tanto puedes tener semanas donde digas, ala, he tenido pedido tras pedido, tras pedido, tras pedido, y van a haber semanas, digamos, que hacen como el desierto, donde nada más pasa la bolita esa de pasando nada más, es lo único que vas a ver. Entonces, no te desesperes. Digamos que eso podría ser lo que yo le podría decir a un nuevo emprendedor, no te desesperes, todo va a, o sea, con ayuda de Dios y de todo lo que va pasando y de la aceptación que va a tener el público de ti, vas a ir saliendo a flote.
Eso es lo que yo les diría. Y sí, Muchas amiga, tienes gracias, toda la amiga, razón. por ese gran consejo. Y sí, la verdad es que sí, hay que aventarnos a este mar desconocido, desconocido para todos, porque aunque un emprendedor te cuente su experiencia, es diferente en cada negocio, es diferente por la persona, es diferente por el ámbito en el que se desarrolla. Entonces, muchísimas gracias, Aris, por contarnos acerca del Rainbox, de ti, de tu negocio, cómo inició. Gracias, gracias, gracias por compartirnos un poquito de tu experiencia. Estás a punto de cumplir un año con este negocio y te felicito porque lo has sabido mantener y manejar. A pesar de que ha sido un año difícil, difícil para todos, ha salido a flote Rainbox, se ha dado a conocer, ya es famoso, todo el mundo quiere algún pedidito de ahí, algún regalo, enviarle a alguien. De verdad que felicidades, felicidades, felicidades de todo corazón. Te envío un fuerte abrazo y hay que festejar ese primer año de Rainbox. Sí, así amiga, es, pues amiga. Felicidades, porque sí es difícil estudiar, trabajar, tener un emprendimiento y llevarlo a flote en la situación, sí es muy difícil, ¿no? Y pues, más que nada, pues la motivación, ¿no? El ver cómo los clientes hacen la aceptación de tu emprendimiento, cómo les gusta, cómo te llegan las recomendaciones, pues eso habla muy bien de ti, de todo tu esfuerzo, sobre todo, pues, como se le hemos dicho a todos los emprendedores, todo es de admirarse, ¿no? Porque todos, pues, ahora sí que salimos a pesar de la pandemia, ¿no? Así es. Bueno, claro. Pues, les agradezco a ustedes por invitarme. La verdad, ha sido un honor estar aquí en el programa con ustedes. Y, pues, sí, hay que celebrarlo. Ya invitaré también a Ale y vamos a hacer algo, Eugenia, Ale. Sí, claro, con para mucho este gusto, año amiga. Que, pues ya hay que celebrar el primer año, claro que sí, claro que sí. Esperemos sean muchos más. Disponibles, sí, que sean muchos más, muchos clientes más y mucho trabajo para ti. Esperemos. Nos vamos con la pregunta, amiga Eugenia, ¿no? Nos vamos con la pregunta. Claro que sí. A ver si nuestros amigos estuvieron pendientes. Así es. Recuerden que nuestro equipo, el staff, estará revisando quién es la primera persona en comentar y esa es la persona que ganará este premio, que la verdad está increíble. Ya les en comentaba. Los comentarios van a estar poniendo quién va a ser la persona ganadora, la primera persona que comente, ¿no? Y cuéntanos también, amiga Eugenia, ¿qué va a ser el premio? El premio es una ricura, es una ricura. Es una charola de brownies que de verdad están súper deliciosos. No he probado nada igual. Entonces, recuerden un poquito las preguntas, las respuestas y ahí les va. ¿Cuál es la fecha en la que inicia Rainbox? ¿Cuál es la fecha en la que inicia Rainbox? Esperamos sus comentarios y recuerden que la primera persona en comentar que lo reporte el staff es el ganador. Ahí en comentarios vamos a poner a la personita ganadora para que se pueda comunicar con nuestra amiga de Rainbox. Recuerden que está Rainbox por cumplir un año ya en poco tiempo. Así que ahí por ahí tienen una pista para poder contestar esta pregunta. Y pues bueno, agradecerte, amiga Eugenia y amiga Ari, por estar aquí en este espacio, sobre todo a ti, amiga Ari, pues por aceptar la invitación y el poder conocerte un poco a ti como persona y a tu emprendimiento más que nada, ¿no? Para que aquellos que nos están viendo, pues tengan otra opción para poder pedir, hacer un pedido para cumpleaños, para algún antojo, con los postrecitos por ahí. Y que, pues bueno, pues lleguen los clientes, ¿no? Pues muchas gracias una vez más, créanme que el placer ha sido mío y no se Así preocupen, es. Para todo hay tiempo, para todo nos podemos dar tiempo y créanme que ha sido un honor estar aquí en su programa. Muy bueno, no me he perdido sus entrevistas. Ay, gracias. Créanme. Gracias. Y pues sí. Pues aquí muchas y gracias, el espacio amiga. Está abierto para ti cuando gustes y vayas a abrir tu negocio con mucho gusto. Pues nos invites y ahí vamos a estar, si vas a hacer nuevos nuevos paquetes o nuevos desayunos y quieras otra entrevista para platicar y que pues aquellos que nos estén viendo pues sepan de los demás productos que vas a agregar, pues con mucho gusto, las puertas
de este espacio están abiertas. Muchas gracias, lo tendré muy en cuenta. Les avisaré, les mandaré mensajitos, serán las primeras en enterarse entonces. Así es. Pues bueno, amiga, nos despedimos. Eugenia, ¿algo que quieras agregar? Sí, nada más les quiero platicar quién será nuestra invitada de la próxima semana. La verdad que estoy muy contenta y emocionada. No conozco a esta chica en persona, solo por redes sociales. Y ella es Patricia de Patiringa Closet. Vamos a estar platicando con ella la próxima semana. Entonces, muy, muy pendientes. Tendremos también una trivia. Recuerden que siempre se pueden ganar un premio. Y pues nada, que tengan una excelente noche, les mandamos un fuerte abrazo y que todos estén bien en su casa. Les vamos a recordar nada más que por Instagram vamos a postear al ganador de la trivia de regalarte dulce sorpresa. Y de la charola de brownies. Ahí por Instagram les vamos a estar etiquetando porque pues ya nos van a mandar ahí la fotito de la ganadora y del premio sorpresa. Así es, amiga. Estén muy, muy pendientes. Bueno, saludos, nos vemos el próximo programa. Adiós. Gracias.